El 5 de marzo de 1942, en la ciudad de Samara, que entonces era la capital temporal de la Unión Soviética, en la batalla de Moscú, durante la batalla de Moscú, se estrenó la séptima sinfonía en do mayor de Dmitri Shostakovich. La compuso en 1941 y está dedicada a la ciudad de Leningrado. La sinfonía se volvió a interpretar unos meses más tarde, el 9 de agosto del mismo año, en la propia Leningrado, justo en el peor momento del asedio a la ciudad por parte de los nazis. Y fue necesaria toda la artillería soviética para evitar un ataque directo al teatro donde se encontraba presente la plana mayor del Ejército Rojo, del Partido Comunista y del gobierno de Leningrado. Además, el concierto se retransmitió por la radio, así que todo el país pudo escuchar la sinfonía, pero también los nazis pudieron escuchar cómo se retransmitía la sinfonía. Intentaron detener la interpretación disparando los cañones y la artillería contra el teatro, pero los soviéticos pues contraatacaban también con su artillería, así que había un fuego cruzado mientras la sinfonía se interpretaba. Shostakovich quería expresar musicalmente a su país en guerra, a su país en el asedio por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y su primera idea, que luego no fue así, pero su primera idea era dar un nombre a cada uno de los cuatro movimientos. Su primer movimiento se tenía que llamar Guerra, el segundo, Memorias, el tercero, Los grandes espacios de mi patria, y el cuarto movimiento se tenía que haber llamado, de acuerdo a la idea inicial de Shostakovich, Victoria. Así que hoy vamos a empezar escuchando el cuarto movimiento de la Sinfonía Leningrado de Shostakovich, que naturalmente forma parte de la temporada de las Arts Symphonic. Y me gustaría que pudierais escuchar esta música con las imágenes que la acompañan y para que entre todos podamos entender cuál es el sentido de la música. Así que vamos allá. Bueno, es la victoria, que así se llama este movimiento, es la victoria o la resistencia
o la resiliencia del pueblo de Leningrado contra los nazis, pero también es la resistencia, la perseverancia, el esfuerzo colectivo. Espero que también sea la victoria. Y por esto me alegra tantísimo estar hoy aquí con todos vosotros, después de tantos años viniendo y de tantos ratitos compartidos. Este paréntesis ha sido como muy largo y estoy hiperfeliz de estar aquí. Pero la música sirve para esto, ¿no? De golpe, la Sinfonía Leningrado de Shostakovich se convierte en todo esto que acabamos de ver. Así que espero que el día 17 de octubre del 2020 vengáis a escuchar la Sinfonía Leningrado de Shostakovich, dirigida por Pablo Eras Casado, amigo y extraordinario director de orquesta, granadino y uno de los directores españoles más internacionales. Así que la temporada va de eso, la temporada que vamos a contar hoy va de eso. Va de victoria, va de resistir, va de una nueva vida, va de resucitar. Así que he escogido algunas frases sobre resucitar, sobre volver a nacer, que me parecían interesantes, para pensar un poco sobre ellas. La primera dice: y el ángel dijo a las mujeres, no temáis. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Así que aquí estamos. Por si hay alguien que esta cita le parece demasiado religiosa, tengo otras opciones. La resurrección es una idea bastante natural. No es más sorprendente nacer dos veces que una. Voltaire. Por si hay alguien a quien esto todavía le resulta demasiado elevado, pasar del Evangelio de San Mateo a Voltaire, por si hay que bajar un poquitín más al fango, tengo otra opción. El Club de la Lucha. Magnífica película, pero antes magnífica novela. Y dice así: solo después de un desastre se puede resucitar. Así que si uno empieza por el Evangelio de San Mateo y lees demasiado, llega hasta Voltaire y Voltaire todavía lees demasiado, llega hasta el Club de la Lucha y lo que sucede, que es muy curioso, cuando tú estás en un círculo sin darte cuenta, intentas ir al lugar donde quieres pero vuelves al mismo lugar. Así que vamos a escuchar una última frase sobre resurrección, sobre volver a la vida, que es esto de aquí.
Bueno. In Paradisum, que no es una música de Wolfgang Amadeus Mozart, es una de las dos únicas músicas que no son de Wolfgang Amadeus Mozart, que forman parte de este Requiem. Que es como cuando el director artístico me explicaba la temporada y me explicaba esta cosa de la victoria, de la resiliencia. La resiliencia es aquello, es un término psicológico, que es la capacidad que tiene cualquier ser vivo de adaptarse a una nueva realidad, ¿bien? Por resiliencia, nueva vida, futuro, resurrección. Y cuando el director artístico me dijo, vamos a empezar por el Requiem de Mozart, yo no entendí nada, ¿no? Y pensé, vamos a empezar con un Requiem, que es una misa de difuntos, y me costó entenderlo hasta que vi el espectáculo del que forma parte este niño cantando que habéis visto. Es el final. Eso es exactamente el final del espectáculo.